recontra molesto estaba, recontra. Él va por música, no entrar en chismes de ni vender carne por carne. Sin lugar a duda, las palabras de Sergio George sobre el romance de Yahaira Plasencia y Yair Mendoza son lo más explosivo que hemos escuchado en los últimos días. Uno puede llegar al estrellato siendo una persona bruta. Tú tienes que usar tu mente. Tú tienes que ser, no que Yahaira es bruta, pero hay que utilizar la inteligencia porque no es fácil. Es así que Rebeca Scrivens aprovechó su espacio de espectáculos para referirse a este tema. Bueno, la experiencia habló por él, la tiene clarísima. Él va por música y quiere trabajar en lo que se refiera la música, no entrar en chismes ni vender carne por carne. Como vemos, la popular Doña Rebe fue directo a la yugular. En ese sentido, recalcó que Serge estaba enfadado. Y que estaba molesto, ¿sabes? Yo que el señor periodista cuelgo rapidito y me voy al baño. Recontra molesto estaba, recontra. Y es que efectivamente el popular productor incluso dejó de seguir a la salsera en redes y sus razones dejaron mucho que pensar. Yo estoy aquí en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce y van a entrar a la página ahora después que hicimos la charla de hoy para ver quién yo sigo y quién está en mi mundo y empiezan a leer cosas. Yo no quiero eso para mí personalmente. Serge ha preferido cuidar su imagen y alejarse de todo tipo de escándalos, incluido el de la maletera. Y es que desde que inició sus trabajos con la salsera, el amigo de Marc Anthony ha tenido que afrontar a la prensa de distintas formas. ¿Cómo olvidar cuando se especulaba que Jefferson Farfán fue el encargado de contratar a Sergio? Incluso el afamado productor juró ante la Biblia no conocer al pelotero. ¿Jura sobre la Biblia? Juro. ¿Que no conoces a Farfán? No lo conozco. Nunca lo he conocido. Pero ya sabes quién es. Sí, sí. En ese aspecto sí. ¿Has visto un partido de él? No, tampoco. Pero personalmente, no lo conozco. Pero esto no quedaría ahí, ya que tiempo después tuvo que afrontar todo el tema de la maletera. Terminó con la cumpleañera escondida en la maletera de un vehículo tras la llegada de la policía. Sucedió la noche del viernes. Poco después fue captada muy cariñosa con el cubano Nesty en un ampay que dejó mucho que pensar. Y claro, como no recordar el último ampay con Yair Mendoza, el cual aparentemente le estaría costando la carrera. ¿Y tú qué opinas de todo esto?